Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal una vez más. Antes de empezar este video, quiero decirles que no pensaba hacer este video. La verdad que he estado toda la noche pensando y pensando y pensando, pero he llegado a un punto en el cual no he podido más. No he podido más y lo siento muchísimo. Tengo muchísimo, de verdad, tengo muchísimos nervios, muchísima rabia, muchísimas cosas acumuladas y no sé por dónde empezar. Les voy a contar cómo han sucedido las cosas. Anoche, cuando llegué de mi trabajo, en Instagram alguien me mandó por privado un video y me dijo: tienes que ver este video. Miré el video y la verdad que para nada tenía en mi mente algo así. Les voy a poner parte del video por aquí. Desde que nació, tu realidad se transformó. Ahora solo te toca trabajar, porque te la abriste a ese man. Eres un mal ejemplo. O seguro que ya lo han visto, ya han hablado de él, ya han comentado, han sacado sus propias conclusiones. Yo sé que a nadie le va a importar, pero en este tipo de temas quiero dar mi opinión. Antes de empezar con todo esto, también les quiero decir que yo soy ecuatoriana, llevo muchísimos años fuera de mi país y como buena ecuatoriana aún hoy en día sigo las noticias, sigo el día a día de mi país porque realmente me interesa, es mi país. Pero viendo esto me he encontrado con algo como que me he estampado contra una pared. Si digo todo esto es porque no me gusta que mi país, que existan personas de este tipo, se haga conocer mi país por esta mentalidad de estas personas. Y yo sé que hay opiniones de mucho tipo y de la cual yo lo respeto y soy la primera en decir que si no te gusta este video, si no te gusta de lo que voy a hablar, hay millones de vídeos aquí en YouTube para que tú puedas escoger el que más te guste. Es como les dije, estoy súper enfadada, súper nerviosa, no sé cómo empezar y no sé hasta qué punto puedo llegar a expresarme. Y ya lo siento y les pido disculpas de antemano, pero es un tema que me ha tocado muy en fondo y no lo puedo evitar. Así que os voy a poner parte del vídeo y vamos a comentar la gran literatura que este señor nos cuenta en este vídeo. También quiero decirles que yo no conozco de nada a este señor, no sé de dónde ha salido. He leído comentarios que me decían que era de un reality show, he leído que estaba en un programa, bueno, no sé. De verdad que no sé absolutamente nada y me da absolutamente igual. Pero el simple hecho que se haya salseado, se haya divulgado, haya comparado, haya criticado cierta parte de algunas personas que yo soy una de ellas y me siento en la par de sentarme aquí y comentar esto. No puedo. Esperar que no puedo. De verdad que no puedo. Y si me río, es por nervios, por rabia y de verdad que no puedo. Vamos a comenzar con el video. Intentaré poner aquí de fondo para ver si se puede escuchar. Aquí les va el video. Es un minuto, llega a un minuto de video, pero es, vamos, un credo. Aquí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez hice una cancioncita para todas esas madres que se hacen las sufridas todos los días. Primer punto del video. Para todas las madres que se hacen las sufridas. Para todas las madres que se hacen las sufridas, no voy a generalizar, de verdad, que no voy a generalizar mujeres, madres, no voy a generalizar. Yo creo que llega un punto en el cual nadie se hace la sufrida, porque es un tema del cual creo que es el menos indicado para opinar con respecto a la maternidad. Es el menos indicado. Sigamos. Y creo que es hora de acabar con esta sociedad hipócrita. Mejor mire lo que les hago, ¿ya? Sociedad hipócrita. En esta parte estoy muy de acuerdo con él. Sociedad hipócrita es que pretendan hacer viral este tipo de videos, es que pretendan que ciertos programas de televisión, y hablo de mi país, ciertos programas de televisión le den cabida a este tipo de personas que piensen de esta manera. Esto es una sociedad hipócrita y esto de verdad que en esa parte creo que es lo único sensato que ha dicho, pero hay más adelante más cosas que vamos a ver el video. Desde que nació
Tu realidad se transformó. Ahora solo te toca trabajar. Porque te la abriste a ese mar. Sí, como habéis oído. Me toca trabajar porque me le abrí a ese man. Literatura pura para mis oídos. ¡Pura! Poesía absoluta. Tengo yo un niño de 12 años. Soy madre. Desde los 17 años soy madre. Y lo menos que deseo hoy en día para mi hijo es intentar que escuche esto. Yo sé que habrá muchísimas personas que me dirán: fuiste madre con 17 años. Tienes derecho, tienen derecho a que te digan todo lo que te digan. No, tú no tienes derecho. Tú no sabes de mi vida. Tú no sabes por lo que las personas que han pasado lo que yo he pasado han sentido, lo que han tenido que vivir. Tú no tienes ni idea. No sabes. Es que no encuentro palabra para expresar lo que tú no tienes ni idea para decir todo lo que estás diciendo aquí. Que no tengo derecho. Que tengo que trabajar, claro que tengo que trabajar. Tenga hijos o no tenga hijos, tengo que trabajar. Que me le abrí a ese man, ¿perdón? Un hijo se hace de dos personas. Un hijo se forman dos personas. Yo creo que hasta ese punto todo el mundo estamos de acuerdo. Pero desde luego, de esas formas, no. Que soy un mal ejemplo. Hasta cierto punto lo puedo entender. Que yo lo he vivido en mis carnes propias. He vivido el criticarme, he vivido el separarme de mis amigas, he vivido el que me alejen de mis amistades por eso, por haberme quedado embarazada. Y es lo que tú hoy en día estás fomentando, el rechazo a estas personas. ¿Quieres lograr algo con eso? Madre, no tienes derecho. Por más que reces, mereces lo peor. Y aunque reces, que merezco lo peor. A ver. Ay, vamos a hablarle aquí al presidente del Ku Klux Klan, perseguidor de las madres solteras. Vamos a llamarlo así, a este señor, por llamarlo de alguna forma, y no faltarle respeto. La verdad que no le quiero faltar de respeto. ¿Ustedes creen que existan personas así? ¿Realmente que piensen así? Yo hasta ayer de verdad que no lo creía. Y puedo pensar que hay personas que lo piensen y se lo queden para su pensamiento, para su cabeza, pero que no lo suelten a los cuatro vientos, que no lo suelten en una red social donde hoy en día un vídeo lo puedes ver hasta en la China. Desde cualquier parte del mundo y con un tema tan fuerte como este. Ya no tienes opción. Siguiente parte del video, porque está en dos partes. Que te molestan esas mamás. Como te dije al principio, hay en algo que sí estoy de acuerdo, y es en la hipocresía de la sociedad. He visto que en tu Instagram tienes más de 100.000 seguidores, y te voy a dar un consejo, así de grada, y no me lo has pedido, que es consejo de una madre soltera, que lo fue en su momento, en su día. Así como tienes todos esos seguidores, yo te aconsejaría que antes de hacer un vídeo de una cagada tan grande como esta, hagas un vídeo, charlas sexuales, vete a los recintos de mi querido Ecuador, donde no llega la tecnología, donde hay jóvenes que viven en la opresión de religión, familias que aún siguen con creencias del año cero. Te aconsejo a que vayas ahí y prediques para que tú mismo dejes de ver madres solteras en mi país. Y si te da el dinero, para el resto del mundo. ¿Vale? Ese es mi consejo. Aproveche las redes sociales para divulgar eso. Para que por favor te pongas en la calle, repartas preservativos, des una charla a los jóvenes que salen del colegio, les preguntes si saben lo que es la pastilla del día después. Te aconsejo a que hagas eso con tus redes sociales.
Mejor aún, pregúntale a tu madre qué anticonceptivo utilizó en su día. Te aconsejo que hagas eso. Con todos los seguidores que tienes y pongas en marcha un movimiento, que es una pena tener toda esa gente que te sigue para que no hagas eso. Parezca más que futuro tú le das, si el fracaso es tu realidad. ¿Qué futuro le voy a dar? ¿A ti qué te importa? ¿Tú me mantienes? ¿Tú mantienes a las niñas que se quedan embarazadas? Te lo pregunto yo, ¿tú las mantienes? ¿Tú les das dinero? He visto el vídeo, salen niñas vendiendo en la calle, madres con niños a la espalda. ¿Tú les compras algo? ¿Les ayudas? ¿Haces algo para compararte con ellas? No, ¿verdad? No tienes ningún derecho a grabarlas, a divulgar su imagen. Y quiero pensar, de verdad que quiero pensar, que sean actrices, que les hayas pagado y que tengan un sueldo por lo que han hecho. Y que los niños que salen en el video sin tapar la cara, sin el consentimiento de sus padres, lo mismo, que a ese punto, por un poco de fama, es denigrante. Esa es la verdad. A ti nadie te va a respetar. Que a mí nadie me va a respetar. Mira, no hace falta que nadie me respete. En el momento que yo decidí tener a mi hijo, desde ese momento me respeto a mí misma. Y hay muchísimas opiniones, muchísimas. Y todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Pero tú no eres nadie para opinar y dar voz a una mujer que se ha quedado embarazada tan joven, que no sabe sus circunstancias. No eres absolutamente nadie para darle voz. No sabes lo que hay detrás. No lo opines. No sabes su historia. Nadie las quiere de verdad. Aprendan a ser mamás. En esa vida nadie nace aprendiendo. Nadie. Como te lo dije antes, yo fui madre con 17 años. 17 años. Y nadie, absolutamente nadie, me enseñó a ser madre. Todo lo aprendí yo sola, absolutamente todo. Tuve a mi madre, claro que tuve a mi madre, como todo el mundo tiene a su madre para darle un consejo de madre, para decirle de madre a madre, esto es así, tienes que hacerlo así, pero siempre, siempre haciéndolo yo. Tú no sabes el resto de las personas, no tienes ni idea de las niñas que están pasando por la situación y se la tienen que ver ellas solitas. No tienes ni la menor idea. ¿Que te da vergüenza? Pues no lo veas. Que lo lleve a estudiar. ¿Quién te entiende? ¿Te avergüenzas que lo lleve a estudiar? ¿Quién te entiendes? Vives en un país en el cual casi más del 50% de la población no sabe lo que es la píldora del día después, no sabe lo que es un preservativo. ¿Qué te puedes esperar? ¿Haces algo por eso? ¿Haces algo por ayudar? ¿Por quitar las estadísticas de todo eso? ¿Haces algo aprovechando de tu fama? Digo fama porque es que hasta ahora no sé lo que haces. Si tú no te supiste cuidar, vuelvo y te repito, un niño es de dos personas. Si vas a cantar algo, infórmate, de dos personas, hombre, mujer, dos personas. De la mujer no depende cuidarse, dos personas. Me quieres amagar. Cuidando niños y a tu hijo que está solo en casa, solo de fondo en tu celular. Es muy fácil atacar. De verdad que te felicito y felicito a tu madre por haberte dado todo en un país como es Ecuador. De verdad, te felicito a esa madre por haberte consentido, malcriado y no hacerte ver la realidad de la vida. Y si tuviste padre, igualmente, señor, felicidades por el hijo que crió sin huevos, con el hijo que crió sin cinturón, para apretárselo, no para dárselo. Ojo con lo que digo, ¿eh? Muchísimas felicidades. Me pone
para que aprendan. Yo no he aprendido absolutamente nada. Lo que he aprendido aquí es simplemente difundir odio, malicia a todo lo que está en este video. ¿Qué pretendes? ¿Quería ser famoso? Lo estás consiguiendo. A mala manera. Yo no soy nadie. Yo me dedico a subir vídeos en mis ratos libres. Y no soy absolutamente nadie. Pero este video, mira, me ha llegado hasta aquí. Hasta aquí. Porque no soporto, no soporto que gente como tú venga a criticar a las personas, y sobre todo cuando no sabes absolutamente nada de su vida. Nada. No sabes ni pa' jodida idea. Vamos a ver cómo termina. Estamos acostumbrados a que no nos digan la verdad. Pues sí, estamos acostumbrados a que no nos digan la verdad. Predícatelo a ti mismo, como te dije antes. Coge tu canal, coge tu Instagram, por favor, difunde charlas sexuales a la juventud que te sigue, querido amigo. Te aconsejo, por favor, tómate tu tiempo, sube videos, evita todo lo que no te gusta de Ecuador y cámbialo. Evita que hayan madres solteras por el autobús o vendiendo por la calle con su hijo. Evítalo con tus charlas. Trabájatelo para que cuando tú vayas por la calle no te encuentres con ninguna madre con su niño a cuestas y su carrito de comida vendiendo. Trabájatelo. Trabájatelo. Y Ecuador, mira, así, no, así no. Así llegará. Vamos a ver si ya termina de una vez. No merecen nada. Como él mismo dice, ponte pilas que la próxima puede ser tú. Ayer cuando terminé de ver este video, me dio muchísima lástima. Muchísima lástima porque, como les dije al principio, yo llevo muchísimos, muchísimos años sin ir a mi país. Y la verdad que daría lo que sea, por estar ahí, aunque sea un día. Y no me fui porque yo quería irme, me fui porque me tocó. Pero ver esto me hace cuestionar hasta qué punto ha llegado, hasta qué punto está llegando la sociedad. Y la verdad que creo y espero que exista más personas que denuncien esto, denuncien esta atrocidad, esta barbaridad, que no les gusta, que hay personas que les guste. Eres libre de pensar lo que tú quieras, pero solo te digo una cosa, tú no conoces a quién está detrás de este video, a las personas que salen en este video, no conoces a las chicas que salen en este video, no conoces la historia del resto de madres solteras, y me incluyo, no lo conoces. No tengo nada más que decirles, de verdad que no pensaba subir este video, y voy a intentar cortarlo lo menos posible, porque es que llevo desde la noche, la mañana, tengo el desayuno aquí y no puedo. De verdad que no puedo más.